Del 17 al 21 de mayo se vivió el tercer Abierto Nacional de Paranatación, categorías mayores y juvenil, organizado por la Federación Colombiana de Paranatación. Evento deportivo clasificatorio a los sextos Juegos Nacionales de fin de año. Resaltar la organización, un gran evento, excelente participación, buen nivel. Estamos incrementando el nivel competitivo y generando procesos importantes con muchos jóvenes que hoy empiezan a estar ahí dentro del podio, y eso es positivo. Y felicitar pues al departamento del Meta y a Villavicencio pues por este espacio, por este respaldo. Deportistas que se destacan por su fuerza mental y física, imparables al momento de ingresar a la piscina, pues se sienten como verdaderos peces en el agua, porque agudizan sus sentidos, mejoran notablemente sus gestos motrices, hicieron parte de cada una de las jornadas, donde Antioquia también fue protagonista. ¿Cómo les fue en este Abierto Nacional? Muy, muy bien. Pude ganar las tres medallas de oro que estaba, porque pues, y se pudo mejorar, no siento muy bien. Bueno, ahora es parte de la selección Colombia, pero también pone la motivación para los que se vienen con el tema de los Juegos Nacionales en el año. No, ganar. Que ganemos todos, que ganar las pruebas y poder al fin coger el récord nacional. Poco a poco mis entrenadores me han ido pues como dando la idea de meterme a paranatación. Y bueno, aquí estoy empezando en este proceso. Esperemos pues que a nivel internacional también le pueda dar muchas medallas a Colombia, también pues mejorar muchos tiempos que hayan en capacidades auditivas, y ahí vamos a ver qué nos depara el destino. Yo vengo de apartado en la vereda del Osito, para entrenar toca caminar 2 horas, y me gusta porque sale uno adelante si uno se propone también. Hola, mi nombre es Elizabeth, esta es mi seña como me conocen en la comunidad sorda y tengo 16 años. Bueno, ¿qué significa representar a Antioquia, participar en la selección? Es algo, estoy hace 2 años en la selección Antioquia con el grupo, es un proceso muy bacano de venir aquí y participar, es un proceso que me hace sentir muy contenta y aquí hoy creciendo y aprendiendo. Bueno, ¿qué la motiva el futuro próximo? Bueno, de verdad tengo un poquito de ansiedad porque van a ser mis primeros Juegos Paranacionales. Desde ahí tengo mucho compromiso para poder ganar en el eje cafetero. Infaltable en estas citas, los actuales campeones mundiales y paralímpicos con récords en sus últimas participaciones. Serrano y Crispín. Bueno, sí, la verdad estuvimos en 2 World Series en Europa y en Asia, una de ellas en Singapur, donde pues obtuvimos 4 medallas, en el caso mío fueron bronce, un récord mundial en el 100 metros pecho que nos pone en el ranking número 1 a nivel mundial, y bueno, feliz por ese resultado en Singapur, y ahí posteriormente viajamos a la ciudad de Berlín, Alemania, donde pues obtuvimos un récord mundial en el 50 metros pecho también. Bueno, la verdad feliz por esos resultados. Nos acercamos ya casi al mundial, entonces quedan 2 mesecitos para seguir entrenando, seguir dando lo mejor de nosotros para llegar a muy bien preparados allí al mundial en Manchester que va a ser este año. Un certamen deportivo en el que cada esfuerzo suma, el que a su vez se convierte en un claro ejemplo de resiliencia, valentía y tenacidad, que no da pie a la derrota, porque como consigna el consagrado medallista paralímpico, miembro de la Federación Nacional de Paranatación, Moisés Fuentes, discapacitado es aquel que teniéndolo todo no quiere hacer nada.